Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Pitufo Fortachón. ¿Por qué tiene hasta su corazón? Entonces, pero esta es la base para que hagas el que tú quieras. Y entonces nada más vamos y le van cambiando los accesorios como la gorra, porque si es el cocinero, o sea, lleva gorra, ¿no? Y creo algo más. Luego, si es filósofo, trae los lentes. Pero no sé si que haces al que tú gustes. Vean las manos. Este muñeco mide 30 centímetros de alto. Ahí está. Espero que te guste. Y a continuación voy a dar la lista de materiales. Si te gustó, regálame una manita arriba, un lindo comentario. Y espero que quedes a mi casa, bueno, en mi canal, ya que subo muy seguido los tutoriales y espero que te gusten. Nos vemos y a continuación la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice al pitufo. Voy a hacer un pitufo base y ya ustedes, dependiendo a qué pitufo quieran hacer, pues ya le van poniendo los detalles. Yo voy a utilizar estambre angorita en color azul, azul pitufo, en color blanco, ¿ok? Voy a ocupar un gancho del número 3. Voy a ocupar fieltro blanco y negro. Según yo, dejen veo, porque son los ojos, sí, blanco y negro, y un pedacito de rojo para la lengua. Pero creo que es todo, todo lo que vamos a ocupar. Bueno, relleno y el palito para sostener la cabeza. Pero de ahí en fuera es todo, ¿ok? Espero les guste. Ya subí a Gargamel, Pitufina. Iba a ser Azrael, pero primero hago un pitufo normal. Mi esposo quiere a Fortachón. Pitufo Fortachón. Entonces le voy a poner un corazoncito en el brazo. Pero pueden ponerle al filósofo, le pueden poner lentes. O sea, ahí sí es al gusto. Entonces, creo que el único que cambia el gorrito es el de chef, el cocinero, ¿no? Creo que es el único, pero de ahí en fuera casi todos son iguales. Entonces voy a hacer uno base y ya ustedes hacen las modificaciones pertinentes. ¿Ok? Espero me salga, que yo creo que ya, si tú ya viste el inicio del video, es que ya me salió. Y creo que ya. Voy a comenzar tejiendo los brazos. Ok, miren, ya quedó la manita. Para esta manita necesitamos hacer cuatro dedos. Ahorita vamos a hacer el último dedo porque... Ay, perdónenme. Con el cuarto dedo yo uno, tres y este queda arriba. Miren. Entonces, pueden rematar tres dedos y el cuarto no. Vamos a comenzar. Voy a tejer dos cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos, ah, no, es cierto, 4 puntos bajos. 3 y 4. Cierro con un punto deslizado. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y para subir lo subo con una cadena. Por si no lo menciono, así es. Una cadena. Y en donde está la cadena, ahí mismo es el primer punto. Tejo el primer punto. En este caso son cuatro puntos bajos en la segunda vuelta. Tres, cuatro. Y entonces, cierro con un punto deslizado. En la vuelta tres, hago esto,
Otra vez, una cadena y cuatro puntos bajos. Tres y cuatro. Ay, perdónenme, se me cerró la garganta. No sé qué me está pasando, pero tengo tos, se me cierra la garganta y no estoy enferma, pero quién sabe. Ok, ya quedó el dedito. Lo van a rematar y ya quedó. Rematan tres y el cuarto lo uno. Les doy chance de hacer los deditos. Ok. Vamos a tomar el cuarto dedito y vamos a hacer una cadena y tejo dos puntos bajos. Agarro otro dedo y tejo dos puntos bajos. Agarro otro dedo y hago otros cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres y cuatro. Okay. Luego me voy al de en medio, otros dos puntos bajos. Uno y dos. Y agarro el último dedo. Dos puntos bajos. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y vean, ya uní los tres deditos. Eso lo hice en la vuelta 4. Ok. En la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Entonces, 5 y 6 punto por punto. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6. Y aquí vamos a meter el último dedo. Ay, espérenme. Ok, luego tejo cuatro puntos bajos, dos, tres y cuatro. Y me voy al punto que sigue de acá abajo y tejo seis puntos bajos. Va una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ay, perdónenme. Cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 8 voy a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Recuerden que subí con una cadena. Ok. En la vuelta 9 vamos a tejer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Antes de hacerlo, vamos a rellenar tantito para que no nos cueste trabajo. Vean. Ok. Entonces, en la vuelta 9, dos puntos, una disminución, cuatro veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 vamos a tejer una cadena y tejo dos puntos bajos, una disminución. Tres veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale?
Ok, de la vuelta 11 a la 18 voy a tejer punto por punto. Subo con una cadena, tejo 9 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 18 voy a rematar. Y ya, voy a rellenar el bracito. Así. Ok. Lo relleno. Y regreso. Y ya tenemos los dos bracitos. Ok. Ya quedaron los bracitos. Y entonces, vamos a hacer las piernas. Las piernas las modifiqué como siempre las hago porque las quiero grandes. Entonces, vean. Queda grandota como las patas de los pitufos. Para eso me ayudé. Ay, perdón. De estambre un poco gruesecito. Vamos a comenzar tejiendo dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego, en la vuelta 2, hago una cadena y tejo un aumento 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos. Un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 6 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 30 puntos bajos. Los tejo. Y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 7 y 8 voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta, pero tomamos el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 9, voy a hacer una cadena, 7 disminuciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tejemos 16 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
y cierro la vuelta. Ok. En la vuelta 10 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 7 veces. Ahí en la vuelta anterior me quedaron 23 puntos. Entonces, en la vuelta 10 vamos a hacer un punto, una disminución, 7 veces. Y al final dejo 2 puntos bajos. Y me da un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 11 vamos a hacer esto. En la 11, tejo una cadena, hago 14 puntos bajos, más bien 7 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, y hago una disminución, y luego hago 7 puntos bajos. Y me va a dar un total de 15 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo. Ay, bueno, ya terminé. Ok. De la vuelta 12 a la 19 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Y regreso. ¿Sale? Ok, cuando llegue a la vuelta 19, si es tu primer piernita, sí tienes que rematar. La segunda no la rematamos para poder unir las piernas. Ok, entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 20 voy a tejer una cadena. 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 3 cadenas. Alineo la otra piernita y lo clavo. Y tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. ¿Ok? Lo tejo 3, no, mejor así. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. 1, 2, 3. Y tejo 5 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3, 4, 5. Y cierro la vuelta. Vean. Ok. En la vuelta 21 voy a tejer una cadena y tejo otra vez 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenitas que quedan flotando aquí. 2 y 3. Luego aquí hago 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
y tejo tres puntos bajos sobre los tres puntos bajos de la parte de en medio. Y luego tejo 5 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3, 4 y 5. Cierro la vuelta y me da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Ok, de la vuelta 22. A la 23 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. La cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regreso. 22 y 23. Ok. En la vuelta 24 vamos a hacer una cadena. Tejo 4 puntos bajos. Una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. 2, 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo para que no les cueste mucho trabajo. ¿Ok? Ok. En la vuelta 25 y 26 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Ya llegué a la vuelta 26. Voy a cortar. Y voy a... Sí. Bueno, voy a usar este pequeño, este poquito. Voy a doblar la punta del estambre, la voy a jalar con el gancho y la tejo. Jalo el blanco y entonces hago un amarre. Ok. Así. Y la vuelta 27 y 28 vamos a tejer punto por punto, pero en color azul. Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Las tejo y regreso. Ok. En la vuelta 29 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. Tejeré en la vuelta 30-33, de la 30 a la 33, punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Sale así. Punto por punto. Ok. En la vuelta 34 voy a unir los bracitos. Esto es importante. El dedo, este pulgar debe de ir hacia adelante. Entonces, vamos a hacer esto. Tejo una cadena. 2 puntos bajos y agarro el brazo. Lo parto a la mitad y lo atravieso. Lo vamos a unir por 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Luego tejemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a agarrar el otro brazo, cuidando que el pulgar vaya hacia el frente. Atravieso
y tejo cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Ahí está. Tres. Y cuatro. Y tejo seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y ya quedó. Miren, está quedando bonito. Ok. En la vuelta 35 voy a tejer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 36 voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, una disminución. Luego, un punto bajo, dos disminuciones, un punto bajo, una disminución. Ay, 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 ay. Tres puntos bajos, una disminución. Y me da un total de 13 puntos bajos. Vean. Ok, en la vuelta 37 voy a hacer una cadena. 5 puntos bajos. 3. 4. 5. Una disminución. Seis puntos bajos y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 38 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto. 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? 3. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, vuelta 39. Hago una cadena y es un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo. Y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 40 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 12 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 41 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 42 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución, un aumento. 4, 5, 6. A ver, 4, 5, 6 y el aumento.
6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, de la vuelta. Ay, de la vuelta 43. Ah, no, sí lo puse. De la vuelta 43 a la 53 vamos a tejer punto por punto. Ya me había espantado, dije, ay, no lo tomé en cuenta. Entonces, de la 43 a la 53, punto por punto, son 48 puntos bajos en cada vuelta. La cierro con un punto deslizado, lo subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6. Y una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 55 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 4, 5 y la disminución. Vayan rellenando mientras va, conforme vayan tejiendo. ¿Ok? Vean. Ya voy rellenando. Ok. En la vuelta 56 voy a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, voy a agarrar un palito de banderilla y lo voy a recortar hasta la altura que necesito, que es esta. Si es para un bebé, no se lo pongas, ponle una barra de silicón. Entonces, la voy a introducir para que sostenga la cabeza. Ok. Así. Voy girando. Así. Y ya quedó. Bien. Ok. Entonces, en la vuelta 57 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y rellenan más la cabecita. Ok. Ok, en la vuelta 58 voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 59 vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo
y regreso. Ok, en la vuelta 60 vamos a tejer una cadena y tejo 6 disminuciones. Y así terminamos la cabeza. Las tejo, remato, pero dejo estambre para cerrar el centro. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Miren, vamos a hacer la oreja. ¿Ya vieron? Esta la pegué en la vuelta 36, 38, 40, en la 41 y 42. Entre las dos la pegué ahí. Y entonces vamos a tejerla. Vamos a tejer dos cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. Jalo este y no lo cierro. Giro el tejido, subo con una cadena y en la vuelta 2 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 3 veces y me da un total de 9 puntos bajos. Aquí. Sale. En la vuelta 3, giro el tejido, subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Ya falta el último. Y aquí. En la vuelta 4, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos. Hago un aumento. Y lo tejo 3 veces. Y me va a dar un total de 15 puntos bajos. 3. El aumento. Y luego 1, 2, 3. Y el aumento. ¿Ok? Y en la vuelta 5 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vamos a rematar, pero dejo estambre para pegarlo a la cara. Ok, ya quedó. Y entonces les dije que entre la 41 y 42 voy a pegar la oreja. Entonces, lo que voy a hacer es ya marqué donde quedó terminada, porque vamos a marcar 42, 44, 46 y en la 47. Entonces, entre la 41 y la 47 voy a pegar la oreja y tiene que quedar en medio del cuerpo. En este caso, voy a doblar la última vueltecita y voy a hacer esto. Va a quedar abajo. Pongo en la orilla, ahí pongo esto. La coso, pero doblando la orilla de del circulito, del semicírculo. ¿Ok? Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Entonces, lo coso. Ay, espérenme. Lo coso.
Así. Y entonces es 38, 40, 41. Ahí. No lo muevo. Dobladita la orilla hacia adentro de la oreja. Ahí paso los dos lados. Y ya. Ya quedó. Ok, entonces voy a rematar. Así. Remato, clavo y lo mando para otro lado. Ok. Y ya quedó. Quito la marca. Y ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Y entonces nos falta la colita. Para la colita voy a hacer esto. Voy a tejer dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado y jalo. Luego hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 3 voy a hacer una cadena y espérame. Ok. De la 3 a la 5 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. 12 puntos bajos, los tejo, remato, pero dejo estambre para coserlo en la parte de atrás. Y lo tejo y regreso. De la 3 a la 5, punto por punto. ¿Ok? Ok. Miren, vamos a unir la colita aquí. Un pellizquito arriba, un pellizquito abajo. Así. Así la pego todo alrededor y regreso. Okay. Ahora vamos a hacer la nariz. Para hacer la nariz necesito primero creo que hacer los ojos. Creo que eso me funcionó al principio. Entonces, vamos a recortar. Espero que sí me salgan. Así. Así. ¿Vieron lo que hice? Lo doblé para que quede pegado. Entonces, hago esto. Así. Okay. Y vamos a hacer los circulitos. Así. Creo que sí. Entonces, vamos a hacer otro.
Así. Entonces, es que los ponen muy, muy cerquita. Ay, ¿saben cuál me acordé de ahorita? Que también quería hacerlos, los snorkers. No sé si se acuerdan de ellos. Ah, pero espérenme, 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 espérenme. No, sí están bien. Es que hasta papá Pitufo lo tiene así. Entonces, los snorkers. Ay, esos me encantaban. No sé por qué, pero me gustaban mucho. Ok, ya que están los ojitos. Ah, ok. ¿De qué medida quedó? Vean, 3 centímetros de alto. Ay, les juro que si lo quisiera medir. ¡Ay! 5 centímetros de alto, de ancho. No, les digo que si lo quiero medir no me hubiera salido. Es de medio centímetro el ojito redondo. Entonces, viene lo difícil, la nariz. Ok, la nariz. Vamos a tejer dos cadenas. En la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5. 6. Cierro la vuelta. Y entonces, en la segunda vuelta hago un punto bajo, un aumento, 3 veces. Y me da un total de 9 puntos bajos. Así. Ya la última. Cierro la vuelta y la vuelta 3 y 4 voy a tejer punto por punto. No, mejor nada más la vuelta 3. Miren. A ver si queda. Ay, es que se me hace muy grande, pero voy a ver. ¿Sale? Yo creo que hasta la vuelta 3 o le hago una más. Dejen, veo, hago una más, punto por punto, la vuelta 4. Así. Y cierro. Y voy a rematar. Ok. Ok. Voy a rellenar tantito la nariz. Y la vamos a pegar. Ya pegué los ojitos. Los ojitos van a esta altura, donde va la orilla de los ojos, de las orejas, una vuelta arriba de las orejas. Y vean. ¿Ok? Entonces, voy a pegarla con silicón. Okay. Y procurando que la nariz toque los ojos. Ok. Entonces, ya quedó. Y entonces vamos a hacer el gorro. La boquita ahorita, a ver o si le pongo o no. Ah, le iba a poner un corazoncito porque mi esposo quería que hiciera Fortachón, no. Ay, se me fue el nombre. Sí, creo que es Fortachón, ¿no? Y entonces llevo un corazoncito en el brazo.
Para eso era el color rojo. Pero eso lo pego ahorita porque no me acuerdo si va de este lado o va del otro lado el tatuaje. Ok, vamos a empezar el gorro y ese vamos a tejer así. Dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer cinco puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, un aumento, cinco veces y me va a dar un total de 10 puntos bajos. ¿Ok? Así. En la segunda, no, en la tercera vuelta vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Cinco veces y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Cinco veces y me va a dar un total de 20 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 5 y 6 voy a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 5 veces. Y nos va a dar un total de 25 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Tres puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 8 a la 10 voy a tejer punto por punto. Son 25 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 11 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. Sé 5 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena. 5 puntos bajos, un aumento. 5 veces y nos va a dar un total de 35 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6 y el aumento. 5 veces y me va a dar un total de 40 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 14 vamos a hacer una cadena, tejo 7 puntos bajos, un aumento 5 veces y me da un total de 45 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 15 voy a hacer una cadena, 8 puntos bajos, un aumento 5 veces. Y me va a dar un total de 50 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Son 8 puntos bajos, un aumento. Ok. En la vuelta 15.
A ver, ¿no? Dos, cuatro, espérame, dos, cuatro, seis, ocho, 10, 12, 14, 15, 16. De la 16 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Pero lo voy a hacerlo tentativamente, ¿ok? Hasta la vuelta 18 y veo, porque igual y llevo más. Igual y es hasta la 20. Pero voy a tejer de la 16 a la 18 y regreso. Punto por punto. Son 50 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Déjenlo marco. Y ahorita regreso. Ok. Agregué dos vueltas más y llegué a la vuelta 20. Entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 21 voy a tejer 4 puntos bajos, un aumento. 10 veces lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a rematar. Voy a rematar. Espérenme, acá está el gancho. Así. A ver, espérenme, mejor lo desbarato. Y ya. ¿Ok? Entonces, vamos a rematar. Y ya quedó. Entonces voy a esconder esta tirita y lo vamos a pegar. Ok. Así. Lo voy a pegar con silicón líquido a la cabeza. Así, por toda la orilla. Así. Uy. Así. Y voy a coser. Si quieren rellenar un poquito esto, para que no se les haga así. Espérenme, espérenme. Es que creo que la regué. Lo hubiera rellenado. Ahí está. Así. Y ahora sí, lo voy a poner otra vez. Así. Así. Ahí está. Y esto lleva una puntadita. Así. Miren. Voy a pasar aquí el estambre. Y voy a pasar por la vuelta 2, 4, 6, 7, entre la 7 y la 8. Y otra vez lo paso. Así. Bien. Y vamos a rematar. Y lo clavo y lo mando a otro lado.
Así. Y ya quedó. Ah, espérame las cejas. Ok, voy a ponerle unas cejitas así a la mitad de los ojitos. A ver, esto tengo que esconderlo. No, quedó muy larga. Entonces, ah, bueno, ahorita la muevo. Mejor, no es fácil. Ya atoró el nudito, entonces mejor la muevo. La muevo así. Así. Y aquí voy a rematar. Acuérdate que tú puedes hacer los cambios que tú quieras, ¿eh? O sea, yo te doy la base de cómo tejerlo y ya tú ya lo puedes mejorar muchísimo más. O sea, ahí está. Es que yo a veces les enseño las cosas para que sean fáciles de hacer y no nos compliquemos tanto, porque luego somos principiantes y dices, bueno, es que sí, hay unas que hacen unas cosas tan hermosas. Y vean. Voy a la altura de la nariz. Y hago esto. Y busco la parte de en medio. Ay, me quedó chistoso. Bueno, puedo. Ay, espérenme, espérenme. Así. Y voy a rematar. Y lo mando a otro lado. Ok, ya terminé. Vean cómo quedó. Ay, me encantó. De verdad es que me encantó. Espero que les guste. Mide 30 centímetros de alto. Ok. Espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban a mi canal. Trato de subir muy seguido los tutoriales. Nada más que a veces no puedo porque pues, se me cruza algo, pero lo subo rápido, o sea, subo muy seguido. Espero que te guste mi tutorial y regálame una manita arriba, un lindo comentario que te lo agradeceré muchísimo. Mira que yo no cobro los patrones, yo lo hago por ayudarte y ya vi que muchas, o sea, están diciendo que ellas hicieron mi patrón, pero ya no me preocupo. Con que tú veas que yo lo hice primero, o sea, no me afecta, la verdad. Espero que te guste mi canal y te quedes en él. Nos vemos en el siguiente tutorial.